veces que te escuchan hablar y la gente que está caminando a tu lado se va dispersando, se va yendo como por otro lado. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción de raza, color, sexo o religión. Uno de los temas centrales de los derechos humanos es la lucha contra la discriminación y en garantía del derecho a la igualdad. Su importancia es porque este país, al ser un país de las diversidades, tiene que plantearse una lucha contra todo tipo de discriminación. Ecuador actualmente acoge al mayor número de refugiados en América Latina. En el país también viven inmigrantes de distintas nacionalidades. Algunos medios de comunicación a través de sus mensajes han contribuido a crear estereotipos negativos de estos grupos sociales. ¿Quiénes son esas personas que llegan? ¿Sí? Que no son personas que quieren causar daño, lo que quieren es buscar una mejor vida, ¿sí? Como nuestros emigrantes en otros países. En nuestro país, la discriminación entre ecuatorianos de diversas culturas y regiones ha sido una problemática constante. ACNUR promueve la campaña Convivir en Solidaridad, en conjunto con la sociedad civil, el sistema de Naciones Unidas y entidades gubernamentales. Lo que nosotros buscamos en esta sociedad es una convivencia solidaria entre todos. La solidaridad hacia todos, hacia los distintos grupos sociales, hará que realmente nosotros podamos vivir en un Ecuador no solamente seguro, sino un Ecuador realmente cariñoso y acogedor para todas las personas que viven acá. El objetivo es promover una convivencia armónica entre los distintos grupos y generar acciones positivas desde todos los ámbitos sociales. Alrededor de 250 organizaciones han firmado un manifiesto a favor de la integración. La campaña incluye a la población adolescente, indígena, afrodescendiente y asimismo promueve la lucha en contra de la violencia de género. Mujeres, niñas y niños constituyen más del 70% de la población refugiada. Esta campaña Convivir en Solidaridad se inicia con un manifiesto contra la discriminación y la xenofobia. El primer gran elemento de discriminación es la pobreza y luego en esa casi misma dimensión el tema de las mujeres. Y luego los jóvenes y finalmente en ese marco los extranjeros y los refugiados. Los pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, montubios y los pobres del campo y la ciudad continúan siendo marginados. Muy discriminada. Por ejemplo, a toda hora que negro no se aguanta. A veces se sube uno a un bus y hay personas que prefieren no sentarse por no sentarse al lado de uno. Varios eventos se desarrollan para fortalecer la inclusión social, entre ellos la experiencia de un gol por la integración. En el Juncal, niños indígenas y afrodescendientes compartieron la misma cancha, demostrando la hermandad entre pueblos. Todos como un puñado de hermanos, festejemos, celebremos y nos integremos, los afrodescendientes, los indígenas, los aguas, los mestizos, todos, los hermanos refugiados, que vivamos una paz. Figuras del fútbol ecuatoriano se unieron a esta iniciativa. En Esmeraldas y Carchi se exhibió la muestra Prohibido Olvidar, el triunfo sobre la esclavitud. Aquí la ministra de Cultura, Erika Silva, se unió a la lucha contra la discriminación. Existe discriminación racial, existe discriminación social, ¿no es cierto?, de género. Entonces, si no nos somos conscientes de eso, no vamos a poder construir la democracia, no vamos a poder construir la interculturalidad. En Santo Domingo de los Áchilas se realizó la caminata por una ciudad diversa y solidaria. En Quito, la caravana en bicicleta concientizó a la población sobre el respeto y la convivencia pacífica. La Feria de Integración llenó de color y alegría el ambiente citadino. Y nosotros haitianos le pidemos a ustedes que no hay discriminación con nosotros. Los jóvenes constituyen una de las poblaciones más vulnerables y son precisamente ellos quienes pueden rescatar valores como la integración. En Esmeraldas, varias actividades unieron a la juventud, que con sus propuestas artísticas demuestran que la unión es posible. Convivir en Solidaridad, una plataforma de trabajo que fomenta una cultura de respeto e inclusión.